A ver, nos acompaña Hugo Ñopo, investigador principal de GRADE, para tocar este tema que nos ha preocupado, porque se habla de que el país crece, mejora, estamos mejor, y sin embargo, ha aumentado la pobreza. ¿Cómo está? Buenas noches, Lorena. Muchas gracias. ¿Por qué ha aumentado la pobreza? Bueno, es difícil saber con precisión por qué ha aumentado, pero básicamente hay dos fuerzas detrás de la pobreza: el crecimiento y la política social, la lucha contra la pobreza. Ha sucedido un poco de ambas. Hemos dejado de crecer tanto como crecíamos antes y ha habido cambios en la política social. También sucede que antes teníamos pobreza súper alta, 49, 50%, y reducir de 50 a 40 o de 40 a 30 era relativamente fácil. ¿Por qué? Porque esos pobres que están muy arriba en la distribución de ingresos tienen oportunidades, tienen conexión a los mercados, tienen educación. O sea, creces un poquito valerse y se pueden insertar en el mercado laboral. Son los primeros que se insertan. Aquellos que resulta más difícil de sacar de la pobreza son los más vulnerables, son los que están en el extremo mayor de carencias en general. Menos educación, menos acceso a oportunidades. Menos redes, menor autoestima, que resulta ser importantísimo también para... Vemos el tema de los ninis también, que había aumentado mucho. Era 1 millón de jóvenes que ni estudiaban ni trabajaban. Exactamente. Eso se entiende por ahí también. Va por ahí todo esto. Entonces, hay de ambas, resumiendo la respuesta. Un poco porque hemos dejado de crecer tanto como crecíamos antes, y otro poco porque combatir esta pobreza ya requiere un portafolio distinto de combate a la pobreza. ¿Pero qué hemos hecho mal? ¿Cómo entender que, si bien el país ha crecido menos en los últimos años, 2.5 creo que cerró el año pasado, ¿no? Más o menos, ¿qué ha hecho mal el país? Tampoco es cuestión de hacer, de pensar en qué exactamente está mal, sino que es hora de refinar, es hora de pensar en nuevos mecanismos, es hora de pensar en un portafolio nuevo del combate a la pobreza. Tenemos Pensión 65, Cuna Más, Haku Wiñay, Juntos. Uh-huh. Todas estas son herramientas pensadas para combatir la pobreza rural. Uh-huh. Trasladarlas sin mayor cambio hacia el mundo urbano no necesariamente es lo mejor. Hay que hacer ajustes. Algunos de esos se vienen haciendo. A ver, a propósito, tenemos unos cuadros como para acompañar la situación. Ahí lo tenemos, ¿ve? Para el otro lado lo podemos mirar. Ahí estamos. A ver, 2013 estábamos en 23.9%. Uh-huh. Empezamos siempre bajar. Desde el 2000 no subíamos. Y ahora, ¿qué ha pasado entre el 2016 y el 2017 para entender esto? Porque ya veníamos creciendo menos en los últimos 6 años. No es una novedad. No. Es un punto, pero vamos a desagregarlo al interior del país, porque eso nos va a dar algunas pistas. Mira, es un punto para todo el país, pero Lima son 2 puntos porcentuales. En Lima la pobreza pasó de 11 a 13 puntos. Ya me adelanté, mira el siguiente cuadro, Hugo. A ver, vamos a ponerlo en pantalla, lo ponemos el cuadro para justamente eso que referías. El de la derecha, el extremo derecho. Lima metropolitana ha aumentado la pobreza, porque siempre se dice Lima es el centro del país, el Perú es Lima, todo se concentra en Lima. ¿Y por qué en todo caso ha subido la pobreza en Lima? ¿Debería no estar mejor la capital? Bueno, es que ahí está el síntoma este de la reducción en el crecimiento. Crecemos menos, hay menos productividad, hay menos empleos generándose. Si hay menos empleos generándose, hay menos dinero yendo a los hogares. Y entonces si hay menos dinero yendo a los hogares, hay un poquito más de pobreza. Y las cosas están más caras. Porque la canasta básica familiar ha subido. Hoy la gente, lo que compraba con 100 soles, no lo puede comprar, no compra lo mismo, compra muchísimo menos. Sí, eso viene cambiando también. El punto de corte de esta línea de pobreza es 338 soles. Uh-huh. Lo que esto nos está diciendo es que en Lima tenemos 13.3% de personas. De los 9 millones de habitantes que somos más o menos en la ciudad. O sea, casi 1 millón, digamos, un poquito más de 1 millón de peruanos, de limeños. De limeños cuyo ingreso familiar per cápita está por debajo de esos 338 soles. Ahora, 338 soles es un punto bastante bajo también. Es bien bajo, porque estamos hablando de poco más de 100 dólares. Para un mes, que estamos hablando que hay que, porque nosotros tenemos muchas cosas que no son gratis realmente. La gente termina pagando por educación, termina pagando por salud, porque es un espejo, una fantasía creer que todo es gratuito. Exacto, entonces imagínate usar esos 338 soles para alimentarte, movilizarte, pagar por la educación, pagar la luz, el agua, el teléfono. Entonces, quienes están viviendo en estas condiciones, debajo de los 338, viven en condiciones bien precarias.
Si pensamos en otro punto de corte, digamos un punto de corte más alto, 500, uh-huh. 500 soles. ¿Cuántos peruanos viven con 500 soles o menos al mes? Te va a sorprender la cifra, es la mitad. La mitad de peruanos viven por debajo de eso. Y eso se explica por qué hay, por ejemplo, tantos incendios en la capital con uh-huh. velas, porque dejaron velas encendidas. La gente claro. no tiene para pagar la luz. Esa es una explicación. Y se dice que la solución a la pobreza es invertir en la educación. Definitivamente, definitivamente. La mejor política social, de hecho, es el empleo. Resulta que 80% de los ingresos de los hogares vienen del empleo. Uh-huh. No vienen de las políticas sociales, no vienen de las transferencias. Vienen del empleo mismo. Entonces, lo mejor que se puede hacer es generarle empleo a las personas. ¿Y cuál es la mejor herramienta para conseguir empleo? La buena educación. Sí, pero el problema del empleo es que también se ha reducido, ha aumentado el desempleo, pero lo más preocupante no es el desempleo, sino el subempleo. Hay personas que han perdido su trabajo y cuando han regresado al mercado laboral, teniendo títulos, teniendo educación, formación, experiencia, les pagan mucho menos de lo que ganaban uh-huh. o incluso cero beneficios. Sí. Sí, están estos estudios de Gustavo Llamada, Pablo Lavado, aquí en la Universidad del Pacífico, que justamente analizan eso. Hoy por hoy, más o menos uno de cada tres profesionales en el país trabaja en una ocupación donde las habilidades que se requieren están por debajo de las que esta persona adquirió en la universidad. Tenemos un exceso de formación universitaria. Exceso de formación universitaria. Es que la gente cree que la solución es ir a la universidad, tener mi título universitario y con eso ya consigo trabajo fijo. Exactamente. Y con esta ilusión, con estas ganas de ir a la universidad, típicamente van a estudiar las carreras más comunes, las de derecho, contabilidad, ingeniería. Economía. No, no hay tantas ingenierías. No. De hecho, nuestro país no forma tantos ingenieros como la cantidad de ingenieros que se necesita. De hecho, si alguien quisiera ser altamente empleable, tiene que pensar en estudiar las ingenierías, las ciencias básicas, la medicina. Ahí y las carreras técnicas también, porque hay una falta altísima de profesionales técnicos. Cuando se habla del empleo o habla de la crisis, algunas voces reaccionan y dicen, oh, la culpa es de los venezolanos que están entrando al Perú. ¿Esto es real? No, es demasiado. Los venezolanos que han entrado al país en los últimos 2 años suman más o menos 250.000 personas. No es un contingente enorme de personas como para que mueva la economía de esta manera. Pero se puede sentir su impacto en Lima, porque la mayoría se queda en la capital, en esta disminución del empleo, por ejemplo. Si es que tiene un impacto, es un impacto marginal. Las otras dos fuerzas a las que me estaba refiriendo, la caída en el crecimiento y la política social, son mucho más importantes y grandes, creo yo. ¿Qué es lo que se debería hacer para empezar a revertir estas cifras? Escuchábamos al presidente Vizcarra que decía, no podemos perder más tiempo. Sí, a mí me pareció muy importante lo que dijo el presidente. Unámonos, pongámonos todos en este mismo lado, porque estos enfrentamientos que hubieron el año pasado, todos los últimos meses, redujeron la inversión. Una reducción de la inversión inmediatamente lleva a una reducción del empleo, que después nos lleva a estos aumentos en la pobreza. Entonces, es hora de unirnos, es hora de encontrar un país mucho más calmado, mucho más tranquilo y mucho más unidireccionado hacia el bienestar de la población. Había una sensación en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski de que el país estaba parado. ¿Esto ha repercutido en este incremento de la pobreza? Es eso, es una reducción en la inversión. O sea, ¿la culpa la tendría el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski? No únicamente, pero es uno de los factores. Porque, digamos, el presidente García le ha echado la culpa a Humala y a PPK. Sí, es fácil caer en eso, pero los factores son múltiples, los factores son muchos. Además, hay que tomar en consideración lo primero que dije. Reducir la pobreza de 49 a 21, de 40 a 30 o de 50 a 40, es mucho más fácil que reducirla en los niveles actuales. Sacar de la pobreza a la población actual es mucho más difícil. Requiere de políticas mucho mejor diseñadas, enfocadas, focalizadas. Y una curiosidad, ¿cuánto aumentó la pobreza entre el 85 y el 90 después de la hiperinflación? No recuerdo las mediciones, pero esas son astronómicas, esas cifras son astronómicas. Todavía nos seguimos recuperando. Claro, y los impactos de eso son de muy largo plazo. Pensemos en los niños que nacieron en aquel entonces, los niños nacidos en los 80s que tuvieron altísimos y serios índices de desnutrición, son los que hoy son adultos poco productivos en los mercados de trabajo, son los que no pueden aprovechar el crecimiento para poder salir de la pobreza. Para no tuitear tan alegremente. A propósito, también se habla de que hay el problema de la recaudación fiscal. Pagamos pocos impuestos. Sí.
Y eso también repercute en que no puedes dar una calidad educativa adecuada para la gente que no puede pagarla. Claro, queremos invertir mejor en la lucha contra la pobreza y queremos invertir mejor en darle herramientas a las personas para que mejoren su capital humano. ¿Qué es esto? Salud y educación. Hay que invertir mejor en estas áreas. No se puede invertir mejor si es que no tenemos más recaudación para financiar eso. Las cifras decían que solo el 15% de los peruanos tributamos. Somos uno de los países de América Latina que menos recauda. Y que hay muchísima gente que no paga. Somos un país informal, eso lo sabemos. Altamente informal. 80% de los empleos son informales. No reciben ningún tipo de beneficio, menos aún pensiones. Había una señora que comentaba en las redes sociales a propósito del Facebook Live, que también estamos conectados, que decía, sí, claro, viven con menos de 338 soles y se consideran pobres. Imagínense yo que soy jubilada y me dan de pensión 240. Bien. La situación de los jubilados. Por eso es que existe pensión 65, ¿no? La situación de los jubilados es lamentablemente muy triste, porque varios de ellos están en la pobreza. Un porcentaje bastante importante de los pobres son mayores. Son estos adultos mayores que están en el borde de no ser beneficiarios de pensión 65 y entonces tienen estas pensiones lamentablemente muy bajas. ¿Cuánto debería ser? ¿La solución que pasa por arreglar el sueldo mínimo? No necesariamente. El sueldo mínimo tiene una magnífica intención, elevar los ingresos de quienes están menos beneficiarios. Pero en economía las cosas no se resuelven por decreto. Hay que entender que hay leyes de mercado, que hay ofertas y demandas. No y porque subas el sueldo mínimo, a los demás les van a subir el sueldo. Exacto. La razón fundamental por la que van a aumentar los ingresos de las personas es cuando aumente su productividad. Lo que hay que hacer es aumentar la productividad agregada de la economía. Que las firmas sean más productivas para que generen empleos que sean más productivos, que sean cubiertos por personas que sean más productivas, para que esa mayor productividad se traduzca en mejores salarios y llegue a ser más dinero en los hogares. ¿Y hay medidas inmediatas que se pueden hacer para solucionar o aminorar esta situación, crear empleos desde el lado del gobierno? Por ejemplo, se hablaba que con la reconstrucción una alternativa sería crear empleos de emergencia para reconstruir donde no se ha hecho nada. Y eso dinamiza también la economía. Eso es cierto, y eso se puede hacer. Pero aquí también hay que mirar la distribución geográfica de este aumento de la pobreza y ver que el aumento de la pobreza se ha dado mayoritariamente en Lima, 2%, uh-huh, en la selva rural, 2.4%, y, ojo, llama la atención, Cusco. Aumentó 5 puntos. Ahí hay que prestar atención. ¿Qué ha pasado en Cusco? ¿Qué podemos entender? Hay que indagar, porque además Cusco es altamente turístico, pero no, también pasa con Cajamarca. La región más pobre es Cajamarca. Cajamarca, zona minera. Uh-huh. ¿Cómo puede ser la región donde haya mayor pobreza? Bueno, es... Y tienen canon. Es por la tecnología que se usa para la minería. Es una tecnología intensiva en capital y poco intensiva en mano de obra. No se usa la capacidad local. Entonces ahí lo que hay que pensar es en generar otro tipo de desarrollos locales también que usen mejor la mano de obra local. Si tuvieras que dar alguna recomendación, ¿no? Te llamaran y te dijeran una política urgente de implementación a corto plazo. ¿Qué se hace? Aumentar la inversión pública y aumentar la inversión privada. El aumento de la inversión pública vinculada a generación de empleos, lo que tú decías, la reconstrucción del norte. Y pensar en obras también, por ejemplo, en Cusco, donde hará falta, en la selva rural, y dinamizar un poco la economía. Ahora, esto es bien fácil de decir, no es tan fácil de hacer. Hay que ver cómo están cuadradas las cuentas, cómo ha recibido el nuevo ministro las cuentas y qué es lo que se puede hacer. Muy bien, muchísimas gracias entonces por estar con nosotros. Hugo Ñopo, investigador principal de GRADE, hablando del tema de el incremento en la pobreza que sin duda nos preocupa.